Bueno, ya estamos por aquí en directo otra vez. La ciudad nada más, en la monotonía de la ciudad para allá y para acá, sí. Vale. Pero... ya estoy on entra fire. En el grupo. Entra en el grupo tú. El arco. Vale. Pues yo te digo una cosa, Cúbilo, es lo mejor que hay, tío. A ver si lo pongo, puedo poner el 2. No. Pero el Blu-ray está apagado, espérate. Está encendido. ¿Encendido apagado? Está encendido. ¿Por qué no lo veo? Ah, sí, ya. Tiene que sincronizarlo. A ver. ¿Te ha ido al minero? Ya no me acuerdo en qué foto. Mira, ¿sí? A ver. No, no, no. No es ahí. No. A ver, ¿se oye ahora? Ah, que vayas a un Battle Royale. Sí, ya estamos todos. Qué frío hay aquí afuera, muchacho. Yo creía que era un TMF. No, muchos. ¿Eh? Que son muchos, digo. ¿También te has viciado el DMZ ahora? Un poquito. Un poquito, dice, es un viciado de cojones. Ay, por cierto. ¿Juegas solo, Jalisco? ¿Eh? No, conmigo. Conmigo le damos los dos, Farisco y yo. Ahí conocimos a Cúbito. Ciento 135 seguidores ya. La estoy caminando, Rari. Esta tarde echamos un de meseta y nos topamos con un muchacho ahí que nos pasamos tremendo rato cazándolo y nos dio trabajo matarlo. Le envié la solicitud, pero no me la ha aceptado ni nada. Juega bien. Revisad el equipo. Empezamos en breve. ¡Avanzo! ¡Qué rápido se mueve! ¿Qué te voy a decir? ¿Sabes para qué sirven los tachos de basura, Barba? Para echar... Me dice que eches ahí a veces en misiones, ¿sabes? Por lo que vi, para que lo extraigas lo que quieras llevarte directamente. Vas ahí, dejas lo que quieras llevarte y todo lo que vayas guardando ahí se te va directamente a tu mochila en tu defensa. Dicen, ¿no? Ah, vale. Sí. Pensaba que decías aquí. Hay aquí un tío que se estaba llevando todas las máscaras que te da el helicóptero, las de gas. iba al helicóptero, cogía 3 o 4, corría el tacho de basura y le metía ahí. Y aquí fue. Pero, bueno, perrilla, a ver dónde queréis ir, tirado. Vale, tú que vas, Lubric. ¿Cómo es que eso no me lo sabía? Todo lo que tú echas en los tachos de basura van de... Vamos ahí. Lo que te quieras llevar. Armas buenas. Y luego metes ahí y te lo guarda directamente tu personaje. Ya. Ah, eso no lo sabía. ¿En cualquier basurero? Sí, es nuestro. El gas se acerca rápidamente. ¿Dónde está? ¿Dos, no? ¿El número 2 o qué? ¿Dónde caemos, tío? Al 2. Me muevo aquí.
creo que está muy chetado. Es la vista de águila esa que hay, tío. Eso está muy roto, tío. Vista de águila. La vista de águila te muestra todo el mapa donde está la peña, tío. Está muy roto eso. Son nuevo. Sí. O sea, la vista que me mira. ¿Y eso cómo lo tiene? Es como un tipo de UAV avanzado, no sé qué polla. Ah, sí, eso sí lo he visto, UAV avanzado, eso sí. En la sí, tienda pero normal. Ese sale en el DMZ. Aquí se llama vista de águila o algo así se llama. En el DMZ UAV avanzado se llama. Sí. Hemos localizado equipamiento de gran valor en es una especie de UAV, pero. Aseguradlo. Pero se llama así. Vista de águila. Está muy roto eso. Ametralladora ligera marcada. Está tranquilo. No, me gusta la tranquilidad. Ahora entra Farisco y no entra nadie, ¿sabes? No lo mata nadie. ¿Sí? Yo diré. Cada vez que lo decía. Franco. He escuchado a alguien de chat de proximidad, Pues atento. ¿Dónde está ese fusil, tío? Ah, ahí, en el otro lado. Marcando un contrato. Ojo, ventana. Vale, vamos. No. Todo ventana ya. Creo que quitarán los chalecos también. En la estación dejarán todos con chaleco de 3 placas. Ya. Contrato completado, tenéis todas las cajas fuertes. A quien le falte chaleco, Farisco. Putin, justo o barbas, tienes un chaleco aquí. Compré una UAV. Fortalezas identificadas, marcadas en el mapa táctico. UAV hostil en la zona. El gas está avanzando. Objetivos de recompensa marcados, liquidarlos. ¿Vas a poner o qué? Este aquí al lado, ¿no? Eso es. Sí, yo estaba buscando el fusil de asalto este, pero no lo veo. Mire, yo ya. Está cruzando el río. Sí. Lo veo. Un franco allí a fondo. Abajo, en movimiento. Visual con el enemigo. Snipe, snipe, sí, snipe, snipe. Snipe, snipe. Se te da vuelta. Vuestro equipo está en la zona segura. ¿Dónde está? ¿Lo veis? Atención, sector peligroso, me muevo aquí. Buah, me ha tirado. Francotirador enemigo. Traque, traque, me subo yo. Es que no los veo, tío. En el puente hay uno, ¿eh? Te lo he dejado marcado, tío. Roto. Batido. Viene a por mí. ¡Ah! Me ha dado el juego, puta. ¡Marcando enemigo! ¡Tiene ataque aéreo aliado! Están yendo por vosotros, No vengáis, que está aquí. Vuestro compañero ha entrado en el gulag. Se redesplegará si sobrevive. Tío de puta, tío. Aquí. Vamos a ver qué es lo que sabéis. Os van a marcar. Sí, vete conmigo.
Os han marcado, ¿eh? Sí, vete conmigo. Me orgullo contigo. Muévete, soldado. Tengo un tío que otro tío que me ha disparado. ¡Entiendo! Que llevo un rifle. Estás en el gulag. Lucha para poder redesplegar. Voy contigo, mil. Buah. Epa, epa. Soldados, habéis entrado cuatro. Oh, me ha tirado, me ha tirado. En el puente minero, si puedes hacer ruido para que no venga. Ahí está, otro maco. Viene por mí, minero. Voy. Me está marcando. Voy, estoy de camino, Me está marcando, minero, me está marcando. Dispare, ahí está. Ha bajado. Y se ha tirado el agua, ¿vale? Vamos a luchar. Vale, mira, van allí. Contrato fallido, tiempo agotado. Y me mata, tío. Guay, me mata. Ay, Dios. Sí, tío. ¡Ahí, botín! Y el problema es la pasta, tío. ¿Cuándo hacemos pasta aquí? La pena, tío. Mierda, tío. El gas se acerca, trasladando zona segura. No tengo un contacto cerca, tío. Ahí tienes uno y otro. Lo tienes más cerca. Entrega de armamento en camino. Ojo, está en la fortaleza la pena aquí. Ese y... Sí. ¿Dónde está? Vehículo marcado. Marco un contrato. Contenedores enemigos con equipamiento de gran valor. Ajeos con el contenido.
Gaby tiene que ser nuestro héroe. Ya, queda una caja fuerte. Ya dejan el suelo a la izquierda el dinero. Ahí enfrente. ¿Qué pasa, Gersio? ¿Cómo estás, tío? Salva la vida, Gersio, crack. Nos han violado a todos. Bajo 360. Sí. Gracias por seguirme. No, gracias a... Mucho gusto. Gracias a ti, máquina. Hay que apoyarse, ayudarse y esas cosas. No como estos amigos que tengo yo. Amigos por el cigarro, son todos un hijo de puta. El gas avanza. Nueva zona segura marcada. No tenéis... Tienes aquí una. Venga, que empieza a salir gente. Ahí, ojo. Ahí, botín. Yo ya me iba a otro lado. El coche aquí. Ahora vamos a ir aquí, ¿eh? ¿Lo desplegaron a todo? Sí. ¿Dónde hay armas, tío? Aquí, por aquí. Coches, coches, coches aquí, tú, coches. Son dos coches, ¿eh? Sí, sí, los veo, los veo. Hola. ¿No se para? Uno se para, sí. Uno se para ahora. Un camión. Vuelven. Están dando con el camión, han matado el camión. Están aquí. Aquí. Ahí. Están aquí. Vuelve para ti, Barbas, el coche, ¿eh? Vale, yo estoy abajo, estoy abajo. ¿Han pasado de largo o qué? Sí, sí. Vuelven. Tiene un camión, Tienen los dos, Va, me han tirado. No, hijo de puta, es al líder, no. Wow. Chaval, cuánta agresividad. Farijo. Es hora de morir, Farijo. Ojo. Bueno, si estos son bots.
Me he metido en una pelea con bots. No, me he metido en una pelea con bots. Ah, de la fortaleza esa que estaban tirando ahí, sí. O combustible en un muerto. Ay, juego contigo. Tengo para subir a uno. A mí no me levantéis, Levantar al main. Tengo aquí peña. El miner. Por aquí. Vale, uno tumbado. ¿Dónde? ¿Marcas? ¿Puedes marcar o qué? No lo he matado. Corta el otro. Ay, pero márcamelo. ¿Dónde estaba? Va el coche, paso. No me vale. Parece por el coche que están chetadísimos, ¿eh? El coche negro. Por aquí había peña, voy contigo. Arma, mira, precisión creo que tienes, no, sensor de latido. Ojo. Ese Pepe ahí. Yo no sé si reapareceré solo o no, porque no pone precio en mi nombre. Pepe, ¿cómo estás, crack? Marcando nueva zona segura. Ojo, tienes que moveros para aquí, que si no pilla gas. UAV enemigo encima. ¿Nos pone algo de mi nombre o no? No pone nada de precio ni nada, ¿no? No, parece que vas a salir. Pues nada, a esperar. ¿Cómo vas, Pepe? ¿Qué tal todo, tío? ¿Cuánto tiempo, crack? Dejo munición aquí. Aquí hay una mejora de campo activa. ¿Qué pasa, tío? No tengo internet y ando con datos. Putada, ¿qué te lo ha pasado a tu internet, tío? Coche. Tiene la Victus, Coche. Pepe guión bajo loro. Están los mismos. Vale, se han bajado, ¿no? Pepe guión bajo. Vale, se han bajado y están en tienda, Me muevo. ¿Cómo habéis visto allí? Están levantando. Mira, bengala, a ver si tiran bengala. Cubre la tienda, ¿Qué? Ahí, mira. Sí, lo he visto, Vamos aquí. Ahí está. Sal. Ha salido por aquí y por aquí. Sí. ¡Ahí! A ver. Oh, me ha tirado. Joder, puta, tío. Hostia, me han visto, ¿sabes? Son dos, Ya, joder, solo quedas tú en tu pelotón. Termina el trabajo. UAV enemigo encima. Puta madre, tío. ¿Qué estoy haciendo hoy, tío? Sí, eso es que va a ir. Bueno, en tu línea. Solo queda parejo. ¿Ves cómo es bueno ser tranquilo? Estás tranquilo, no te pones nervioso y no te empatan. Vale, pues sí. Ponéis tranquilo. A lo mejor tranquilidad, tío. Volved a la base ya. Movimiento enemigo. ¿A quién le toca ahora entrar a...? Cubito. Pues venga. La saco yo. Echa. Si no saco yo, me ves. Ah, saco. No, saco yo, se me espera. Y yo miro. Trae minero. Mira. Jueguen de nuevo ustedes, que yo estoy aquí con una cosa, ¿viste? Jueguen de nuevo, que yo lo estoy viendo. Minero se ha pirado. ¿Lo viste? Minero ahora entra. Mira. Minero, entra ya, directamente, vamos.
A ver si entra rápido esto. Pero vamos a echar la última. ¿Y cómo van los estudios, Pepe, tío? ¿Qué tal va todo eso? Minero, no nos abandones. Al final, la pesa de taxis que hemos hecho con ella. Bueno, la habrán quitado ya. Han dicho que no nos conectamos o... No, no, habrán hecho un backup. Un traspaso. Nada, pero he desinstalado yo el GTA Hub, tío, y me he instalado el FireM. He estado mirando servidores, pero no sé, tengo que entrar y probar. Yo estoy de poli en uno, con los colegas. Nah, de poli, tío. ¿Para qué va a entrar de poli, tío? Pero, aburrimiento, tío. No te creas, ¿eh? Gaby va con sus manos cruzaditas por todos lados y para haciendo y de poli. Y poco más, y poniendo multas. Hombre, otra cosa no, ¿verdad? Bueno, a poner multa no, te pega. Lo mismo que hacer barbas, pero la vida pero real. Sentado. Calla, la vida puta, real. Si tú eres capaz de quedarte en ausente con el PC encendido las 24 horas y pillando la paga de lo que te dan por ser policía. Vais a ver, hijos de puta, vais a ver cuando se puedan multar con los drones desde casa, vais a flipar. Ya es. Bueno, en Barcelona te dicen que supuestamente esa función ya la están haciendo. Que tiene el drone ese y... Escúchame, una noche que salí de casa de dejar la parienta en casa. No, mentira. Pues estando con ella que iba a dejarla. Y digo, ¿qué coño que es lo que veo yo por ahí? Que veía un pilotito parpadeando en rojo y era un pilotito en verde, un fijo. Y digo, ¿qué coño es eso, tío? Y veo una cosa así moviéndose de lado a lado y digo, coño, que es un puto dron. Pero, tío, un dron inmenso. Y digo, verás tú, ¿cuál otra apuesta que están haciendo? ¿Será a lo mejor la policía o algo? Hora de enfrentarse al enemigo. Tony Montana. Sed. Y yo jugué que dice. Tony Montana. Sed. Ampare. Cero Elliot 87. Sed. ¿Qué dices, loco? Yo que dice que hace que no está aquí jugando, que yo estamos aquí en un battle royale. Con el cero Elliot, el cabrón. Está endiablado. Ah, que está endiablado. Tony Montana. Endiablado sí. Con el cero Elliot. A dormir ya. A dormir ya. Eso, escúchame, esto lo dice el cero Elliot, tío. Ha vendido a su madre para comprar enchufes el cero Helio, te dijo puta. Puto que le murió, tío. Cero Helio 87. No ha cambiado sí. El Tony por. Ya mismos me voy al sobre. Por el cero Helio, tío, eso sí que es carmajo. No, cero Helio. Aquí no es día de mantenerte bajando en una residencia. Cero Helio, que no se te olvide el puto radiador de meterlo en la puta cama, tío. Y los guantes térmicos, el gorro térmico, las bragas térmicas y. esta noche vas a salir echando chispas, pare. Cambiar a los camorras por el cero Elliot es como cambiarlo por el quejón, tío. Ha caído igual debajo, ¿sabes? Hijo puta. Ojo, ¿cómo nos están tirando UV? UAV enemigo activo. Tan rápido, tío. La peña, ¿cómo cuenta tan rápido? No entiendo nada. Pues si no. Pues si no lo entiendes tú que tienes estudios, imagínate yo que soy de Parla, ¿sabes? UAV hostil en la zona. Hola, otro UAV, pero ¿dónde consigue la peña tantos UAV, tío? Si lo único que encuentro yo son balas de precisión. Pues ala, ahí tienes otro. Ojo, aquí tenemos uno al lado, ¿eh? En el contrato, ¿eh? Oh, puta, hemos puesto al turrón. Mira, aquí, uno aquí y uno en la gasolinera, ¿eh? Vamos a pegarle.
Que no sé dónde está, hijo puta. Lo tengo yo aquí abajo, lo tengo aquí conmigo el tío. Míralo. Lo tengo aquí conmigo, eh. Ay. Una caja fuerte menos, quedan dos. Debajo, Gaby. Aquí conmigo arriba está. Primer piso. Lleváis dos cajas fuertes, falta una. ¿Se ha tirado? ¿O has sido tú? No. Soy yo. ¿Qué ando con pistolita? ¿Qué andas con pistola? Está por aquí, está por aquí. Lo escucho, pero no lo veo. Si tienes una arma tan guapa. ¿Para dónde las habéis tirado, tío? Al lado del contrato, tío. ¿La habéis tirado a tomar por el culo, tío? Está por aquí, ¿eh? Está aquí. Está saltando, está rompiendo cristales aquí atrás. ¡Ojo, está aquí! Está arriba, Barbas. Tira, tira. Bolsa de blindaje marcada. Contrato completado. ¿Lo has matado? Sí. Ojo el Barbas, Minero. Sus amigos. Toma, aquí tiene un chaleco de paz por el placa, Aquí arriba. Está el amigo, Están curados, tú. Tocado. No lo veo, tío. Su colega. Bueno, Luis, ¿cómo estás, tío? Oye, aunque esté el. Me han follado por salvar a uno de los míos. Siempre me pasa lo mismo. ¿Tú qué? ¿Cómo vas? Fortalezas localizadas. Objetivos marcados en el mapa táctico. Por el puente no vaya, no vaya por el puente. Pero. No. O se ha hecho. La tía esta se ha hecho el equipo entero, ¿no? Estoy cayendo. Estoy cayendo. ¿Habéis te los has liquidado? No, están aquí todavía los dos. Los tengo rotísimos, pero no sacan la cabecita, ¿no? Están ahí, ¿no? Sí, están aquí. Y aquí hay otro equipo bajando. Joder, pues anda, que me he tirado bien, tío. Están abajo, justo abajo tuyo, Barbas. Están aquí. Están ahí porque no han podido bajar, o sea, ni se escucha ninguna ventana rota ni nada. Voy a uno en el tejado. Está rota. Vale, echan por ahí, Me muevo aquí. ¿Dónde? Cuando yo he marcado, He visto pasar uno corriendo, Ah, vale, lo veo. Aquí. Escotinador enemigo. Aquí, me han tirado. Está allá arriba, en el primer piso, Buah. Oye. Abajo hay uno. Farisco. ¿Abajo tuya? Vuestro compañero está en el gulag. Si sobrevive, se redesplegará. Era eso. Tío, ¿dónde se sube el tejado? Por fuera, por el primer. Por la, hay una ventana en el lateral. La escucho. Primer piso y luego una ventana y luego una escalera. UAV enemigo activo. UAV enemigo encima. Ahora están por aquí, Sí, están enfrente, donde estaba el miner. Donde estoy yo, ¿no? Sí, ahí. Ahí había uno. Hijo de puta, por la ventana el cabrón, tío. Puto cabrón, tío. El Chinzo 98. Sí, que matamos al principio. ¡Muévete, soldado! ¡En tierra! Son tres o cuatro. Esto es el gulag. Aquí dentro. Esto es el gulag. Tendrás que luchar para ganarte el redespliegue.
aplastado a vuestro compañero. Ya no está con nosotros. ¡Soldados! ¡Habéis entrado cuatro en la arena! ¡Los dos que venzan saldrán! ¡Cuatro entran, dos salen! ¡Salvo que envíe a mi guardia y os mate para entretenerme! Guarros que son cuando se suben allá arriba, tío. Compañero ha fracasado. Vuelve a la base. Tu pelotón ha muerto. Te digo, la flash, te digo, la flash. Prepárate para el redespliegue. Os doy vuestras vidas. Se me había caído un poco antes la flash. Que os han matado todos. Zefarisco. Os comeo, bro. He marcado una. Sí, pues no tiene pasta para levantar a uno. Trato marcado. Yo te marco una tienda para que subas a uno y te ayude. No, tienes aquí, mira, tienes tres contratos aquí de esto y una tienda. Si llegas hasta allí, busca ver un helicóptero, mira, vete aquí. Ahí tienes un helicóptero y llegas en un periquete al otro lado. En camino, zona segura trasladada. Ahí donde han marcado lo de la tienda, no vaya, hay peña ahí pegándose hostia. Pues justo debajo tienes otra. Yo vi el puerto cero de la misión F y vi empezar ya cerca de esta gente. Y aquí tienes a un rey. A un rey. A Juan Carlos. Al tío Juanqui. Pero Barba, si no levantas tú a nadie, no saldrá, Se le ha quedado como a mí. Se queda ahí en plan, sales, pero no saldrá. Además, cada vez que vengo por aquí, Barba, tío, me acuerdo de aquella partida con Tisu, tío, que nos reventaron, ¿te acuerdas? Luego nos levantamos, cogimos el coche y la última extracción de MC también. Esa la hicimos bien, ¿eh? Equipamiento de gran valor en unos contenedores del enemigo. Aseguradlo. ¿Qué tienes para dar mochazos? Yo que tú subía directamente a uno para que te ayudase y luego ya sigues. A tu derecha lo tienes, Farisco. Eso es. Porque si no, como te vengo un equipo, te va a fallar, pero bien. Venga, al turno de eliminación. Sí, se está acercando a Peña, ¿no? Por eso, que subas a uno porque... El ataque aéreo lo tienes al lado. UAV hostil en la zona. Me va a tocar subir a Johnny. ¿Y saco? Al minero mismo, porque ese es el único que puede sacar, yo creo. Tengo otro kit de reanimación para el Johnny. Contrato marcado. Y ver cómo compra un UAV. Caja fuerte abierta, faltan dos. Con la pasta que tenéis podéis sacar a otro, Ya. Ya estoy aquí, Queda una caja fuerte. Mira grande, tú. Ojo, peña. Ojo. Sí. Acércate al minero. Enemy.
Ya estoy aquí, ¿me oyen bien? Sí, perfecto. Ya. Ya está. Falta alguien, ¿no? Faltamos dos. Pero solo puedes sacar minero, tú no tienes pasta. ¿Cómo que no? Ah, no. Lo cerraron, no ha cogido la pasta porque ha roto la caja. Vale, lo digo. Falta pasta. Minero, vente para acá. Voy. Ah, no, no nos va a llegar. No, son cuatro. Mira, espérate, con lo que tiene Gaby más lo que tiene el minero. Voy yo a la caja, no vayas para aquí. De aquí, peña. ¿Ves la serie que te dijo Francisco? La que se llama The Boy, que está buena. Sí. Yo tengo un UA. Lo voy a tirar. Solicito un vuelo de reconocimiento. ¿Lo que dices, Sentosa? Oh. En la caja. La caja, tú. Mira. Te lo has dicho. Tenían visto. Sí, pero esto me parece que es para. Tira granadas, tira granadas, ahí. Vale, uno tomado. Sí, uno muerto. 12, 13 euros. Ey. Comuna, se dispara. Ponte placas, mire. UAV sin combustible. ¿Paris? Volvemos a la base. Voy para allá, levanta a barba. Tenéis a uno aquí, en el tejado, y otro aquí. Ojo, coche. Encima. Tengo un coche atrás. Creo que no me ha visto. Necesito munición de calibre medio. Voy a levantar el barro ahora. Ojo. Aquí hay uno, Cuidado que tienes peña. ¡Oh, hijo de puta! Campeando la puerta, tío. Qué asqueroso. Cago en su raza, tío. Están ahí atrás del carrito, tío. Los dos, abriendo la puerta. De coño. Me he disparado. Qué asco de gente, de verdad. ¿Qué tal? Estoy muerto. Solo quedas tú. Están ahí en el carrito. Termina con esto. Hijos tranquilos, pero cuando se trata de huir, corre como. Le ha quitado el puesto al marico, ¿sabes? De seta. Como con el hijo puta. Tienes ahí un carrito también al lado. A ese sí que llegarás. Mira. A tu izquierda, a tu derecha. A todos lados. Estoy muerto, tío. ¿Por qué me cambian la puta rueda, tío? ¿Por qué toco yo la puta rueda, tío? En serio. Mira, se me ha abierto todo. Y yo por los nervios, tío. Por no entrar, tío. Mierda, estoy muy tío. Una partida tranquilo y cuando tiene que matar, se pone nervioso. Me cago en muerto, tío. Pues nada, porque entre alguien si está afuera. Yo me salgo, me retiro ya también. Ya os vais, joder. Sí, mañana te curro, tío. Ah, es verdad. Tengo la pariente ya que me está esperando, tío. Le he dicho que voy a jugar un ratito y al final ratito os ha ido un pelín más de rato. ¿Cobito, entras o no? Espera. Bueno, gente, mañana, si estás por aquí, hola. Vale, Johnny, cuídate, hermano. Me alegro de verte. Venga, minerito, descanse, tío, hasta mañana. Sorteo. Hola, señores.
Se lo paséis bien, tío, y nada. Venga, hasta mañana. Vale, cuídate, máquina. Un abrazo, tío. Vale. Disu, te he mandado... A ver, le voy a escribir al Discord a Disu. Bueno, vamos a dejar ya el puto directo hoy y mañana... Bueno, mañana no voy a hacer directo, pero si ha pasado... Así que voy a hacer directo no sé cuántas. Ya veré.